Oh, ya está empezando. Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal Anyone Can Cook con Cristian y mi pequeño amigo Miki. Hoy cocinamos algo delicioso del festival Le Rendezvous Gourmand de Disney Studio Park, la tortilla española. Tortilla española. Eso suena bien fácil, pero puede ser muy complicado. Y para obtener consejos y sugerencias para la preparación, volé a Costa Rica para visitar a mis amigos José y Mario allí. José es de Madrid y Mario es un tico de verdad. Así se llaman los que nacieron en Costa Rica. Ambos me contaron sus recetas familiares. Y por supuesto hubo largas discusiones sobre cuál es la mejor tortilla. Hay variaciones con las papas cubitos o cortados, con cebolla o sin cebolla, con papas precocinado o crudo, la tortilla horneada completamente o no completamente horneada. La verdad es, ambas tortillas eran excelentes. Hoy cocinamos la variante con cebolla. Para la tortilla española necesitamos los siguientes ingredientes. 800 gramos de papas, 200 gramos de cebollas, 6 a 7 huevos según el tamaño, 450 mililitros de aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de perejil o albahaca para decorar. Lo primero que hago es preparar las papas. No tengo magia de Disney disponible hoy. Así que tengo que pelar las papas yo mismo. Cristian, siempre pensé que las tortillas eran pan plato, hecho de harina, de maíz o de trigo. Los has usado en la receta de fajitas mexicanas. Tienes razón. Pero en España una tortilla es una tortilla de papas, que a veces también se preparan con verduras. En México, la tortilla está hecha de harina de maíz o de trigo. Y luego se enrollan varias cosas. Para diferenciar la variante española y la mexicana, la española a menudo se conoce como tortilla de patatas. Eso significa tortilla de papa. Normalmente tienes un consejo de viaje para Francia para nosotros, pero si estuvieras en Costa Rica, ¿no quieres contarnos algo al respecto? Costa Rica es mi país favorito. Cuando estuve allí por primera vez en 1997 para mis estudios, me enamoré del país y su gente. Viví con Mario y su familia. La familia me trató como a su propio hijo. Y hoy sigue siendo así. Cada vez que viajo a Costa Rica, siento que vuelvo a casa. Costa Rica es un país de América Central entre Nicaragua y Panamá. Limita con el Caribe hacia el este, el Pacífico hacia el oeste. El país es uno de los más avanzados de América Latina. El ejército fue abolido en 1948 y el dinero se destinó a programas de educación y salud. Ante el conflicto armado en los países vecinos, declaró su neutralidad permanente y activa en 1983. Costa Rica también se llama Suiza de América Central. El país deriva casi 100% de su electricidad de fuentes renovables. No es más grande que Suiza, pero alberga un increíble 5% de la flora y fauna del mundo. Cerca del 25% del área del país está protegida. Pura vida, no solo se escucha en cada esquina. El dicho describe exactamente lo que está sucediendo en los bosques profundos de Costa Rica. A todo lado crece, se arrastra y se esconde. Todo está en movimiento, comen y son comidas. Hay animales ruidosos.
y hay perezosos. Las selvas tropicales se pueden encontrar en casi todas partes en Costa Rica. Manuel Antonio, Monteverde y Tortuguero son solo algunos ejemplos. De hecho, los tipos de bosques son diferentes en todas las regiones. Los bosques tropicales tradicionales se pueden encontrar en la península de Osa y en Tortuguero. Y en el lado del Pacífico, en Guanacaste, se puede encontrar los bosques secos. El bosque nuboso de Monteverde no está lejos de la capital San José. Cada tipo de selva tropical es hermoso y hace de que Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Hay muchos perezosos. Se dividen en perezosos de dos dedos y de tres dedos. El primer tipo es el oso perezoso. Este tipo tiene tres dedos en cada una de sus patas delanteras y traseras. Su pariente, el perezoso Hoffmann, de dos dedos, también tiene tres dedos en las patas traseras, pero solo dos en las patas delanteras. Los perezosos solo abandonan el árbol cada una hasta dos semanas. También hay muchos otros animales, por ejemplo, tucanes, guacamayos, jaguares, monos aulladores, monos capuchinos, ranas venenosas, mariposas, iguanas, coatíes y muchos otros animales. Luego corte la cebolla. Yo uso una cebolla amarilla. Hay muchos tipos diferentes de cebollas. Cebollas amarillas, cebollas dulces, cebollas rojas, cebollas blancas, chalotes y cebolletas. Dependiendo de tu gusto, si te gusta más picante o más dulce, puedes escoger tu cebolla favorita para la tortilla. Ahora frío las papas en aceite de oliva. Uso cerca de 400 ml. Lo sazonamos con un poco de sal y un poco de pimienta. Las papas necesitan entre 10 y 15 minutos para terminar. Las papas ya están listas. Añado las cebollas. Y también si estamos hoy lejos de Disneylandia, por supuesto quiero darle un pequeño consejo. Hoy le explico el baby switch. Baby switch no significa que usted pueda cambiar sus hijos por otros. Lo significa que cuando estás en el parque con niños pequeños, ambos padres hacen cola, pero cuando llegue a la atracción, puede decirle al personal que le gustaría usar el baby switch. Luego obtienes un boleto para tu pareja. Entonces tu pareja puede esperar con los niños pequeños mientras tú vas a la atracción. Y cuando tú regresas, tu pareja puede usar la entrada de Baby Switch. Normalmente es la salida de la atracción. Sin tiempo de espera, él puede entrar directamente. El Baby Switch está disponible en Disneylandia, en Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Indiana Jones, Space Mountain y Star Tours. Y en Disney Studio Park, en Crush's Coaster, Rock'n'Roller Coaster y la Torre del Terror. Las papas están listas y las dejamos escurrir en un tazón, porque no queremos tener todo el aceite en la tortilla. A continuación preparo los huevos. Para esto uso una licuadora, pero también puedes usar una batidora de mano. Dependiendo del tamaño de los huevos, necesitas 6 o 7 huevos. Como mi campesino solo tenía huevos pequeños esta vez, utilizo 7 huevos para mi receta.
Sazono los huevos con un poco de sal. Luego pongo los huevos en un tazón. Agrego las papas y lo revuelvo bien. La sartén todavía está caliente. He puesto un poco de aceite en una taza porque no necesitamos tanto. Ahora frío la masa de papa y huevos. El huevo ahora está listo y puedo voltear la tortilla. Para hacer esto, lo coloqué en un plato y luego lo puse al otro lado en la sartén, para que también se vuelva marrón en el otro lado. Necesita entre 3 y 4 minutos. La tortilla está lista. Mientras tanto, he preparado ensalada de tomate y he cocinado judías verdes. Ahora ya puedo comenzar a servir. Primero un pedazo grande de la tortilla, luego las judías verdes y un poco de la ensalada de tomate. Finalmente, un poco de vinagre balsamico. Voilà, bon appétit! Eso fue todo por hoy. Quiero agradecer de nuevo a mis amigos José y Mario por los buenos consejos. Y por supuesto también gracias a ti. Ya tengo algunos seguidores leales que siempre me dan buenos comentarios. Especialmente en momentos en que no puedo viajar, con una buena tortilla pude conseguir el mundo en su casa. Y no lo olvides, si te gustó el video, dame un like. Suscríbete a mi canal y presiona la campana. Adiós, Christian y mi pequeño amigo Mickey. Hasta luego.